Sí, uno, dos, probando, sí. Gracias.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Con su Espíritu. Querida familia, feliz. Feliz Natividad, Misa de Navidad, del nacimiento del niño Cristo Jesús. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Sí, con alegría y gozo, esperanza y nueva luz en la tierra, como está en el cielo. Vamos a prepararnos de entrar en esos grandes misterios. Lo que pasó, está pasando aquí en la Santa Misa, totalmente presente. Vamos a orar que el Señor bendiga nuestros ojos, oídos, mentes, corazones, manos, cuerpos, para adorar y amar al niño Jesús. En reparación de todos sus pecados, de nosotros, de nuestras familias, comunidad, iglesia y el mundo entero, vamos a prepararnos a celebrar esos sagrados misterios. Señor Jesús, tú eres el Hijo de San José, el Hijo de David. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, tú eres el Hijo único de la Virgen María. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así con los ángeles y los santos y con toda la creación vamos a dar gloria a Dios. Te adoramos.
redención. Concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como juez. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran a repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Medián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuantos lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado
y purificar a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto. Que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman. Les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño el rato en pañales y lo acostado en una pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos niños, ustedes son una parte importante de la homilía de hoy. Con ustedes puedo captar la atención de todos. Entonces, ya, muy bien. Ustedes son muy especial, ángeles, pastores, San José y Madre María. Así esta gran historia. Ahora es un misterio de lo que pasó, está pasando en la Santa Misa. Y quiero dar gracias a todos ustedes para ayudarnos a entrar este gran misterio de Navidad. Ustedes pueden ayudarme a aplaudir a esos grandes actores y actrices hermosos, hermosos. Gracias a Dios. Ok, niños, San José y María, si ¿sí pueden poner su rostro a mí, que yo quiero ver sus ojos, todos, quiero ver los ojos de todos. Muy bien, ángel de la estrella, enfrente del altar, muy bien, quiero ver sus ojos, sus oídos, porque tengo dos preguntas que Dios me ha dado por nosotros en esa Santa Misa, y necesito su ayuda. Dos preguntas. La primera pregunta es sobre Navidad. ¿Navidad artificial o Navidad verdadera? Es la primera pregunta que vamos a profundizar. Y la segunda pregunta, con su ayuda, es regalo. ¿Qué regalo agradable podemos dar al niño Jesús? Dos preguntas y ya tenemos que responder con una buena respuesta. ¿Ustedes pueden ayudarme? ¿Un poco ya? ¿Ya pueden ayudarme? ¿Ya? ¿Pueden escucharme bien? ¿Ya? Ok, muy bien. So, la primera pregunta es Navidad. ¿Qué es la diferencia entre una Navidad artificial y una Navidad verdadera? ¿Verdadera Navidad, artificial Navidad? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Santa Claus. ¿Santa Claus es la Navidad verdadera o la Navidad artificial? Me dicen que es la verdadera Navidad. Okay, sí. Bueno, ya. Bueno, sí, los Navidad artificial significa las cosas y las costumbres que vienen de la tierra. En cambio, Navidad verdadera es algo que viene del cielo a la tierra. Entonces, ¿Santa Claus viene del cielo o de la tierra? Okay. Muy bien. Gracias, gracias Kika, ayúdame. Ok, bueno, sí, entonces me explico. Gracias a Dios por esta tradición, costumbre de las Américas y de Europa. Pero no es del cielo. Podemos decir Santa Claus y las cosas y todos los regalos que pueden conseguir en Walmart y Target y H-E-B son las cosas de la tierra. Y yo tengo bastantes recuerdos de su edad, de esa Navidad, de mucha magia, muchas luces, muchos dulces, muchos regalos. Pero al final fue una Navidad artificial, no fue la Navidad verdadera. Lo que ustedes hicieron ahorita como ángeles, pastores, así como María y José, ustedes hicieron este teatro, este drama, revelando la Navidad artificial o la Navidad verdadera. Sí, silencio, mucho silencio. La primera Navidad, mucho silencio, es cierto, buen punto. Pero sí, exacto, la Navidad verdadera.
es la historia de lo que pasó en Belén. Y así al final, cuando yo crecí, adolescencia, juventud, cuando yo crecí en edad, tenía más y más ganas de celebrar y participar en la verdadera Navidad, la Navidad original. Y ese año, más que cualquier año, todos tenemos el privilegio para participar en la Navidad original, la Navidad verdadera. Así dice la primera lectura. El pueblo que caminaba en tinieblas y sobre los que vivían en tierra de sombras. Queridos hijos y familia, en ese tiempo hay muchas tinieblas, hay muchas sombras. Esa Navidad especial, están llevando cubrebocas. Y así tenemos con esta pandemia, 8 desastres naturales. Tenemos disturbios, inestabilidad que está pasando con el gobierno, con las finanzas. Algunos han perdido su trabajo y sufren de pobreza o vergüenza. Otros tienen demasiado trabajo. Y mira su propia escuela. Es muchas tinieblas y sombras de mirar todo por una pantalla, así, todo así por el screen. Es un tiempo muy difícil y hay en esta Navidad muchas familias separadas, no están unidas. Si me explico, en esta Navidad tienen el privilegio de participar en la primera Navidad, la Navidad original, la verdadera Navidad. Jesús nació entre las tinieblas, en el frialdad, en la noche de Belén, no en un hotel, no en un motel, no en una posada, pero en un pesebre pobre de animales, en el frío. Y nosotros, en nuestra pobreza y aflicción, podemos participar aún más ahora que antes en la verdadera Navidad. Así, se llama la Santa Cruz, que la pasión de Cristo Jesús, la aflicción, el dolor, el sufrimiento de nuestro Salvador, no empezó el Santo Viernes ni la Santa Semana. La pasión del Señor, el sufrimiento del Señor, la aflicción, la pobreza del Señor empezó cuando, cuando tenía 30 años, no más temprano. Cuando tenía 12 años, más temprano. ¿Cuándo empezó la cruz, el sufrimiento, la aflicción, el dolor de Jesús en la tierra? ¿Cuándo? Cuando Él nació Querida familia, la pasión del Señor empezó en el día de su nacimiento. Y por medio de nuestro propio sufrimiento, aflicción, nosotros podemos participar aún más en la vida de Jesús. Por la cruz viene el cielo, la resurrección y los tesoros del cielo. Así les invito con su pulgar y su dedo, forma una cruz conmigo, si pueden ahorita. Y si les invito ahorita de besar la cruz. Pueden besar la cruz, pueden hacer una cruz con su dedo, así. Can you make a cross like this? No? Okay. Can you make a cross?
¿Pueden hacer una cruz con tu pulgar así? ¿No? Oh, excelente, gracias, Ángel. Así, con un gran beso. Gracias, gracias. Eso, eso sí. Muchos, muchos besos a Jesús. Hoy es el cumpleaños de Jesús. Hoy es el nacimiento de Jesús. Entonces, la última pregunta tengo es regalo. ¿Qué regalo agradable podemos dar al niño Jesús? Hoy ha nacido un niño. Se ha dado hoy un hijo. Y su nombre será Consejero Admirable, Dios Omnipotente, Príncipe de la Paz. Se llama el niño Jesús. Así Dios se hizo hombre, se hizo un bebé. Y así este es cumpleaños, fiesta de cumpleaños. ¿Qué regalo podemos dar al niño Jesús? ¿Cosas de Walmart? ¿Target? ¿HEB? ¿De la pulga? Okay. Sí, esos son regalos pasajeros. ¿Dinero? ¿Mucho dinero? ¿Podemos dar a Jesús mucho dinero? ¿Podemos llevar esas cosas con nosotros al cielo? ¿Un gran U-Haul podemos llevar con nosotros sí, al cielo? No, de hecho no, lo siento, pero esas son cosas de la tierra, son cosas pasajeras. Necesitamos un regalo eterno para dar al Rey eterno. Y el regalo que podemos dar es nuestro cuerpo. Un cuerpo me has preparado, dice el Señor Jesús. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad en mi tierra como está en el cielo. Tomen todos, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El regalo que Jesús tiene para nosotros es su cuerpo. So, ¿qué regalo podemos dar a Jesús? Nuestro propio cuerpo. So, ahora quiero terminar con esta oración. Si quieren acompañar, dar este regalo al niño Jesús. Ok, ángeles, les invito a que se pongan enfrente del niño Jesús. Si, si pueden seguir, keep walking, put yourself in front of Jesus. And right, and fix your eyes on Jesus. I want, gracias, ay, alma. Ok, muy bien. Todos ojos fijados en el niño Jesús. Y les invito que me ayuden de regalar el... Muy bien, ojos fijados en el niño Jesús, muy bien. Y si todos pueden acompañarnos en ese regalo, les invito a que repiten después de mí. Niño Jesús, te doy mis ojos y recibo tus ojos. Un gran intercambio de regalos. Mis ojos por tus ojos. Y tus ojos por mis ojos, para ver tu visión con admiración y santo amor. Te doy mis oídos y recibo tus oídos. Un gran intercambio de regalos. Mis oídos por tus oídos. Y tus oídos por mis oídos, para escuchar la voz de Dios Padre y oír el gemido de mi prójimo. Te doy, ¿qué más podemos dar a Jesús? Nuestra mente, Señor, te doy mi mente y recibo tu mente para pensar tus pensamientos. Te doy mi boca y recibo tu boca
para hablar tus palabras de verdad y amor. Te doy mis manos y recibo tus manos para servir tu servicio, para obrar tus obras, para hacer tus hechos. Te doy mis pies y recibo tus pies para caminar en tu camino y aplastar al enemigo con tus pies. Te doy mi corazón y recibo tu sagrado corazón para confiar con tu confianza, desear con tu deseo, vivir tu vida y hacer tu voluntad. Feliz cumpleaños, Jesús, y tu nacimiento en mi cuerpo, y mi cuerpo en tu corazón, en tu cuerpo, y los dos lleguen a ser una sola carne. Unión y comunión de amor que dura para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice amén. En este santo credo vamos a arrodillarnos en este santo día. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo que de rodillas, por favor, se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en mundo futuro.
Amén. Amén. Así unidos vamos a levantar nuestras peticiones a Dios. Por todos los dirigentes eclesiásticos y civiles, para que sus acciones conduzcan a todos hacia Cristo nuestro Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los padres y madres y por los abuelitos, para que recuerden que la fe y el amor son el mejor regalo para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los niños, especialmente los que no tienen hogar, para que sientan el amor de Cristo a través de quienes los rodean, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las madres que esperan un bebé, para que den a luz con alegría a sus hijos y los cuiden con amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los regalos del cielo, esperanza, gozo, paz, sabiduría, fortaleza y divino amor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre, gracias. Gracias por tu amor que dura para siempre. Gracias por tus regalos y más que todo el regalo de tu propio Hijo. A este fin derrama el Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo sea un pesebre agradable en su nacimiento. Así sea por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este tiempo de natividad dura por 2-3 semanas. Escuchen bien a esos llamados. La colecta de hoy es para edificar a nuestra parroquia. Este domingo es la fiesta de la Santa Familia. Próxima semana es la solemnidad de la Madre de Dios. Hay Santa Misa el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, adoración a las 9, de 9 a 11 de la noche, y luego Santa Misa para empezar el Año Nuevo. Viernes hay misa a las 7, 9 y 11 de la mañana. Sábado 2 de enero es una jornada de adoración y ayuno con los misterios gozosos y luminosos. Hay más información por las salidas. Gracias, Alma. Los pobres, los humildes pueden entrar la verdadera Navidad. Y este es la verdadera Navidad. Gracias por su presencia. Vamos a invocar el Espíritu Santo que nuestra ofrenda y nuestra adoración sea agradable a Dios.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, espera tus manos este sacrificio. Alabanza y gloria a tu nombre. Para nuestro bien y por su santa iglesia. Concédenos, Señor, iniciar la celebración de esta solemnidad con una voluntad tan grande de servirte como merece la manifestación del comienzo de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. De tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, Mike Subsilio y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amor, con más y más y más amor al divino niño rey Jesús, y fieles a sus enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Aquí está natividad verdadera, la verdadera carne y sangre de salvación del Salvador, el niño Jesús. Si empezamos con la última panca con espacio, nuestro cubre boca, vamos a preparar de hacer un trono por nuestro Rey, el cuerpo de Cristo. Amén significa entrega total, todo tu cuerpo por su cuerpo. Y todo su cuerpo por tu cuerpo, en unión y comunión, o si no, bendición. Vamos a encontrar a nuestro sábado. Thank you.
Así invito todas las madrinas, o si hay padrinos con su niño Jesús, que se acerquen en frente de todos, con espacio entre ustedes, para arrullar al niño Jesús. Y les invito a todos que pongan sus manos, sus brazos unidos. Y así, con tu espíritu, con tu propio deseo, les invito también de arrullar al niño Jesús, Dios mismo, en tus brazos, en tu corazón. Siglos. Amén. Gracias, madrinas, por su ejemplo. Les animo y a todos. Este tiempo es un tiempo de gracia. Aprovecha esta noche y mañana y esos días, semanas, tiempo para apagar las luces y así en silencio de recibir el niño Jesús en sus brazos. En su cuerpo, en su corazón, un gran intercambio de regalos. Así es la encarnación de Dios en tu propio ser. Querida familia, feliz Navidad. Feliz Navidad. Dios Padre, derrama tu bendición sobre esos niños, Jesús y los niños, Jesús en sus casas, en señal de su presencia, su amor, su victoria en nuestras vidas, y esta unión, comunión que dura para siempre. Yo les bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y niños, gracias por su ejemplo. Sigan guiando a todos al niño divino Jesús. Que siempre viva Cristo Rey. ¡Que viva!
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienden sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en la paz. Demos gracias a Dios.